Estamos en línea, estamos online, señoras y señores. Jueves, dicen que es jueves de milagros, ¿eh? Así que pidan sus milagritos. Señoras, señores, los sobrevivientes de Survivors, estamos en línea. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según la hora que usted nos esté viendo, así como mi querido Lito nos enseñó. Ya estamos listos, esperamos que pues tengan una tarde rica, una tarde lluviosa, va a llover, Lito, ¿eh? Yo soy Bulmaro Ponce, señoras, señores, mi compañero Leo de Olarte. ¿Cómo está, Lito? Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Muy, chócalas. Muy. Volteate, chócalas. No, ah, ve, pero tú estás acá, ¿no? Ya viste cómo si tengo razón de que tú... Es que tú ves al revés, pero en la pantalla no. Cuando ya lo ves, ya ves cómo si está como yo te digo. Ajá, yo creo que sí, ese es el tema, ¿no? No sé. Vamos esta, a jugar esta, manitas esta, calientes. Esta viene siendo mi derecha. Vamos a jugar, es unas... Y esta viene siendo mi derecha, la mía. Esta viene siendo tu derecha. Esta es mi derecha. Izquierda. Esa es tu izquierda, exactamente. Entonces, es correcto, Lito. Pero, okay. Pues lo voltea. Y luego la gente, pues, nos ve al revés. La gente nos ve a la izquierda. Nos ve así. Ahí sí. Nos ve de... Se voltea y nos ve así todo raro, ¿no? No. Pero estamos en línea. Estamos con... ¿Qué traza? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, Lito. Rápidamente. Dígame. Antes de entrar en nota, ¿seguiste la visita de nuestro presidente allá en Estados Unidos? Sí, claro, vi cuando llegó a Estados Unidos, vi que por ahí fue a un, como a un homenaje, ¿no? Que era, creo que de Benito Juárez, si no me equivoco, que había una estatua ahí, y también a un homenaje que le hizo a Lincoln, también. Ajá. Sí, llevó ahí flores. Llevó flores. Una corona de flores, que Donald Trump dijo, bueno, luego porque nos bloquean, Lito. No, perdón, es que me confundí, disculpen usted. Donald Trump dijo que fue una ceremonia amazing and beautiful ceremony. Ay, dije, órale, qué padre, ¿no? Y pues, ¿qué crees? O sea, la sorpresa fue que rompió todos los esquemas. Oye, y muy amigos, ¿no? Brothers, ¿qué onda, papá? Abrazos, no balazos. La relación la mano. Nunca había sido tan estrecha, nunca había sido tan sólida en toda la historia de los Estados Unidos y de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, me sentí yo bien contento ayer cuando vi eso, huevo. Yo dije, puta. Estamos en una época, pero que va a pasar a la historia, porque nunca había habido mejor relación entre ambos gobiernos. Según ellos, pues, ¿no? Por supuesto. Exactamente. O sea, yo es algo que te iba a comentar. Dije, bueno, ellos dicen que nunca en la vida, ¿no? Que después de Benito Juárez y creo que Abraham Lincoln, que eran los que estaban, sí, no me equivoco, según la historia, según la historia, pues eran como muy buenos, se hicieron, trabajaron muchas cosas. Pero pues ellos dicen que pues, o sea, en este caso AMLO dijo que pues era una relación muy estrecha también y que, hombre, que... Oye, algo que me sorprende de Andrés Manuel López Obrador es que allá sí habló más rápido. Oye, según ¿qué onda con eso? Dicen que un 45% más rápido. Y fíjate que yo estaba viendo las noticias y de repente dije, acá, ¿no? ¿Qué? ¿Lo editaron o qué onda? Ajá. Habló rápido. Así dije, es la voz de él. Es la voz de nuestro presidente. Habló rapidísimo, Lito. Exactamente. Fíjate que... ¿Qué será que entrenó? ¿Qué será que entrenó? ¿O que le dijeron, señor, aquí así andamos con el tiempo corto y no se puede aventar sus 3 horas como en la mañanera, ¿eh? ¿O qué fue? Mira, yo creo que le dieron un tiempo de speech y le han de haber dicho, oiga, usted aquí tiene nada más 40 minutos para poder hablar, ¿no? Y yo creo que por eso fue más rápido. Y está bien a esa velocidad, ¿eh? No se escucha tan rápido ni tan lento. Está bien a esa velocidad, me gustó. Y aparte te voy a decir algo. Al final lo que me gustó, tal vez del speech, que bueno, creo que no fue algo tan relevante. O sea, ya todo el mundo sabía que el T-MEC, pues lo que los beneficios que va a traer a México, ¿no? Y a Estados Unidos, a Canadá, etcétera, toda esta relación. Ajá. Y al final cierra con un viva México, viva México, viva México. Este fue uno de los que creo que nadie lo había hecho, ¿sí? Sí, que se quedó Donald Trump así como que onda, ¿no? Se quedó así como que, oh, Andrés Manuel. Oh, qué bonito, dice, viva México. Oh, amazing and beautiful. Mi mejor amigo, frijolito, mi mejor amigo de los frijoleros. Qué bonito. No. Sí. Oye, es que digo, no es mala onda, pero después de todo lo que nos dijo Trump,
en las campañas, en su campaña. Violadores, que lo peor que tenemos en México lo mandamos nosotros. Al decir lo mandan, está hablando del gobierno, ¿no? Nos mandan lo peor, nos mandan lo peor. Gente con problemas y los problemas llegan acá. Y bueno, y tantas cosas que dijo, violadores y... Bueno, eso... Ahí está la grabación. Algo que ayer también dijo que a mí me sorprendió en su discurso Donald Trump fue que mencionó que no, que los mexicanos aportan un valor importante, valga la redundancia, en los Estados Unidos en la cuestión laboral, ¿eh? Wonderful people, amazing people. ¿No? Entonces, Mexicans are wonderful people. Marvels. Bad hombre chino. Bueno, entonces, este tipo es que de ahorita, cosas... Es que ahorita supieron, amigos, son los Chinese. Sí, bad son hombres. Chinese bad hombres. Exactamente. ¿Cómo le hace? Bad hombres. Bad hombres, sí. Bad hombres. Oye, pero bueno, el tema es que pues lo dijo él. Ahí no sé por qué, bueno, en fin. Pero todos los comentarios debajo de la transmisión, yo me estaba dando una divertida, los comentarios luego son geniales. A veces dices, órale, ¿no? Había unos que decían, este señor fue a dar clases de historia allá a Estados Unidos, ¿por qué no dice que cuando nos estaba diciendo a los mexicanos que éramos lo peor? ¿Y por qué ahora sí resulta que son los mejores amigos? ¿Y por qué ahora Trump? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué se está haciendo esto? Él nada más fue a firmar algo que Peña Nieto ya había hecho. O sea, digo... Vamos a ver qué pasa ahora en la campaña. Te digo, yo nada más quiero ver a Donald Trump. Si no vuelve otra vez a retomar este mensaje de racismo, de odio contra nosotros los mexicanos y esta retórica, ¿no? Que se ha venido repitiendo sistemáticamente cada que puede, cada que ve que baja en las encuestas, vuelve a sacarlo del muro. Pues quiero ver, y si pasa, quiero ver cómo es la reacción por parte del gobierno, ¿no? De México. Pero bueno, vamos a ver, en su momento, Lito, todavía nos falta un poquito más para que empiece la campaña en Estados Unidos. Bueno, ni tan poquito, ya tienen que ponerse las pilas porque esto es en noviembre, entonces pues vamos a ver qué pasa, estamos en julio, entonces estamos hablando de 4 meses, yo creo que... O ya le dijeron, cambie el speech, señor presidente, porque hay mucho mexicano viviendo acá, hay mucho latino, y eso le puede hacer ganar, entonces a lo mejor ya cambió su estrategia comparada con la pasada, ¿no? Pero pues vamos a ver qué es lo que sucede. Señor Leo del Arte, a ver qué pasa. Mi querido Lito, déjame platicarte de esto de los chamacos, porque están diciendo que tú no tienes niños chiquillos en la familia, ¿verdad? Sobrinos. Pues no, pero no tengo sobrinos pequeños, no lo tengo, pero tengo amiguitos. Vamos. Es que él habla ya. ¿Cómo onda, Michael Jackson? ¿Tienes amiguitos como el tío Gamboín? Como el tío Gamboín. Oye, no, pero tengo personitas ahí que pues finalmente, o sea, los hijos de mis amigos, ¿no? Ah, ya. Digo, pero no lo mismo, ¿no? O sea, no vivo con ellos, pero cuando los veo un ratito, bien, convivo con ellos y luego ya después ya va y, ¿no? O sea, no pasa nada. Sí. Te comento esto, Lito, porque dicen que los niños se portan peor cuando están con mamá. Y lo dice la ciencia, no lo decimos nosotros. Así que bueno, si alguna mamá nos está viendo, a ver, por favor, ahí escríbanos a ver si es cierto esto, porque dicen que si usted que me está escuchando es mamá, quizás se ha dado cuenta que cuando los hijos están con usted, es cuando se pueden llegar a portar peor, a diferencia de cuando conviven con el papá, cuando conviven inclusive con los abuelos, cuando conviven inclusive con los tíos. O sea, cuando está la mamá es cuando se desatan. Dicen, señora, no se preocupe, señora. Fíjale. Señora. Tranquila. No pasa nada. Tranquila. No pasa nada, es normal. La ciencia lo respalda. Yo se lo estoy diciendo porque aquí lo estoy leyendo, porque lo dice la ciencia, no se lo estoy inventando. Exactamente. Y hay investigadores de la Universidad de Washington, hablando precisamente de allá de donde estaba nuestro presidente Lito, que realizan ese estudio en el que descubrieron que efectivamente los niños lloran más, hacen menos caso
y tienen un comportamiento más desafiante, o sea, son más subversivos, pues, cuando están sus mamás presentes con ellos. Ese análisis al que estamos haciendo referencia fue hecho a 500 familias en las que se midió el nivel de berrinches, ¿eh? Órale. Llanto, ganas de pegar, y sabes que de repente hay chamacos que sí pegan y patalean literalmente y desobedecen y, bueno, te dan ganas de jalar los pelos y canijos chamacos, ¿no? Los resultados son sorprendentes, Lito, ¿eh? Señora que me está viendo, no se pelee, porque yo sé que ahorita el marido, ya ves, te dije, Lupe, yo te dije que está mal, que pongas un trancazo, niño. No, tampoco les pegue, no le pegue. No digas que les pegue, no, para nada. Pero, checa nada más este dato, Lito. Los niños pequeños, de 8 meses, pues, promedio, podrían estar tranquilos y felices jugando en su cuarto, pero cuando sienten, en este estudio estoy hablando, ¿no? Cuando sentían, pues, que la mamá entraba, el 99.9% de las veces se volvían más llorones y demandaban inmediata atención de la mamá. Así rápido que, mamá, y a chillarle a la mamá. En este estudio. Esta cifra, señor del arte, es impresionante, pero lo más sorprendente es que el 1% restante, porque hay gente que es muy abusada, ellos dijeron, bueno, 99.9% y el otro 0.1%, el otro 1% restante corresponde a un niño con dificultades de visión, señor papay. Ok. Por eso no nos dio el 100%, nos dio el 99.9%. Esa décima que nos falta era por un chamaquito que no veía bien. Esto es cierto, esto es en serio, ¿eh? Parece como de broma, pero bueno, en ese momento no veía bien, escuchó la voz de la mamá, aventó las cosas al suelo y llorando pidió que le dieran comida a pesar de que acababa de comer el niño, le acababan de dar de comer. Escuchó a la mamá, no la vio bien entrar, y en eso, cuando ya escuchó la voz, empieza a llorar y a pedir comida. En otro experimento, se encontró que acataban más las instrucciones dadas por una voz que no fuera la de su mamá. Niño, siéntate bien, o niño, obedece, o niño, siéntate. Niño Lito, acomódate aquí. Niño Lito, no te peinaste. ¿No? Pero hacían más caso cuando no era la mamá. Fíjate qué curioso, ¿no? Dicen que los adultos que no son mamás no necesitaban mucho para llamar la atención y obediencia de los niños. Y si les hablaban en un tono normal, los niños se atendían. Sin embargo, si era la madre la que se dirigía a ellos en un tono, pues, de voz normal, no funcionaba, no servía. Ellas, las mamás, necesitaban levantar la voz bastante más para obtener el mismo resultado que obtenían con otra persona. De repente, imagínate ahí, señor Dolarte, con tu voz, chamaco, siéntese bien. No, pues el niño se espanta y se sienta, ¿no? Entonces, pues bueno, los expertos aseguran que efectivamente los niños se atreven a ser más demandantes y hasta temerarios, señor, que me está escuchando, señora, cuando la mamá está presente por la confianza, pues, que les da de alguna manera esta figura materna que es tan importante, más cuando uno es niño, ¿no? Se sienten seguros, saben que pueden contar con ella. De alguna manera, pues sí, ha funcionado de repente el llorar, el que te atiendan, etcétera. Entonces lo repites, ¿no? Ves a tu mamá y te chequeas. Y entonces yo tengo que hacer aquí una pregunta, señor Leo del Arte. Usted, Lito, a sus 33 años como Jesucristo, ¿ve a su mamá y llora? Nada más con recordarla, señor. Oye, no, la verdad es que no, pues, todavía no llego a los 33, estoy a punto, ya voy a llegar a la edad de Cristo. Ya estás a días. Qué bueno que lo tiene presente usted, señor. De verdad. Muy pocas personas se acuerdan del cumpleaños de uno. ¿Tu mamá sí se acuerda? Ni mi mamá. Pero bueno. Oye, las mamás sí se acuerdan, pero los papás de repente no se acuerdan, ¿no? Los papás. Ay, mi papá. O sea, lo amo, lo quiero mucho, pero... Pero si le preguntas a tu papá, a ver, papá, dime rápido mi ficha de nacimiento. Haz esa prueba. Rápido mi ficha de nacimiento, ahorita. ¡Ya, rápido! Y se quedan así... 22 de abril, no, es el de mi mamá. 20 de octubre, no, es el de mi hermana. No, pues no me acuerdo, ¿no? Se acuerda de todos menos el del mío. Oye, pero no sé, yo creo, hasta a veces siento que es como el tema de que es como una cierta venganza, ¿no? Es como, mira, hay algo ahí, porque el cumpleaños de mi papá es el 25 de diciembre. Entonces, pues, el 24, pues sí. Una vez se acuerda, ¿no? Entonces, a decir, pues yo hago lo qué mismo, mala onda, no me acuerdo, sí, pobre, ¿no? De tu jefe, sí, le mandamos saludos a don Mario, pero sí, yo sería entonces igual, ¿eh? Es que el 25, uh-huh. Pues, imagínate, todos tus cumpleaños van a estar opacados por la Navidad. Exactamente. Entonces, pues bueno, pues,
Yo creo que por eso hace eso, a decir, si del mío no se acuerdan, ¿por qué yo me voy a acordar el de ellos, no? Claro. Pero bueno, la verdad, quien tiene muy presente, yo creo que como mujeres, en este caso, por ejemplo, mi hermana tiene muy presente los cumpleaños y mi mamá también, creo que mi mamá también se acuerda muy bien. Yo las también. Mujeres son más detallistas, ¿eh? Las Sí, mujeres son son más más, detallistas, exactamente. Entonces, sí, mi hermana, yo sí recuerdo que cada Navidad, después de las 12, pone las mañanitas para mi papá. Entonces, ella sí se acuerda y yo, sí, ¿y esas mañanitas para quién son? ¿No? Y ya, pues, obviamente, para mi papá. Oye, Lito. Pero, pues, sí, es ese me tema. Me está diciendo Tomás que de una vez, por favor, digas aquí al aire cuándo es tu cumpleaños para que a nadie, no solamente a nosotros, a él, a todo el mundo, no se nos olvide. Para que se les olvide, el 22 de julio. 22. 22 de julio. La señora que me está escuchando, usted, doña Lupita, usted, púntelo para que lo celebre ese día. Por favor. Va a caer el miércoles, así que vamos cae a estar. Miércoles. Vamos a estar en programa, primero Dios. Y claro, me está diciendo Tomás. ¿Qué dice Tomás? Que no van a poder faltar las mañanitas con Cepillín. Ah, bueno, claro, Tomás, gracias. Y espero mi regalo, Tomás. Sí, que te va a mandar un... Tomás. No, no puedo decirle eso, Tomás. Eche Tomás, pelado. Oye, pero sí es cierto, los niños como que al momento de que ven a la mamá, siempre sienten como esa seguridad y quieren estar con ella. Y por eso luego a veces hasta llegan a un punto que es berrinche, pero también depende de la mamá, ¿eh? Hay mamás que no permiten berrinches y este tipo de arranques. Hay mamás que sí son solapadoras, hay mamás que saben cómo dominar entre sí, de repente ¿Tú qué opinas de eso, de repente apretar, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Cuando ves así una mamá que es, digo, por supuesto que la mamá por naturaleza pues es cariñosa, es protectora, todo eso, pero cuando se pasa que de repente dices, ay señora, es que no, lo está mal educando, ¿no? Cuando estás, no sé, en la cola del súper y de repente ves que el niño se azota y niños que hasta le pegan a su mamá, ¿eh? De repente yo he visto así que, ¿qué sientes? ¿Qué pasa por la cabeza de Lito? Pues no tener hijos, la verdad, ¿no? O sea, eso es la... yo creo que sería la mejor solución. Pero cuando yo veo este tipo de comportamientos, pues malos, pésimos, ¿no? Que son hasta vergonzosos, de pena ajena a veces, sí te da como cierto coraje, porque he visto niños que le pegan a la mamá y la mamá, no, mi vida, no, no mi vida, no. No, mi amor. Ay, tu mami, no, y el niño ahí con el mami, no, es que no eres a mami mi madre. A mami no se le pega, mi vida. Y ya la señora casi con las rodillas ahí todas moreteadas y con el jalón de greñas del bebé o del niño. No, mi vida. Ay, qué bruto. Ay, no, no. O sea, ese tipo de cosas dices. No, la neta es cuando ya le dices al niño, oye, chamaco. O te calmas, o te pongo unos quedos, chamaco. Yo me acuerdo de una amiga que teníamos en común, bueno, que tenemos en común, familiar tuya. No quiero decir el nombre porque si no, mi querida Alita. Ay, bueno, ya lo dije, perdón, ¿no? Un saludo a mi Alita. Le mandamos saludos, Alita. Ella decía que un buen manazo a tiempo es un buen corrector. No una madrina, sino un manacito, ¿no? O sea, que sienta como, ya, quieto, ¿no? Ah, y el niño se queda así, ah. Bueno, ok. Pero en contraparte, nuestra querida Beth Márquez decía, no, al niño nunca, no se le debe pegar nunca. Nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, puede usted reaccionar violentamente con el niño. Bueno, ella es psicóloga y también tiene, por supuesto, sabe mucho de esto y son los consejos, ¿no? De repente yo creo que un manacito, como dices tú, una nalgadita, no, chamaco, ¿no? No está de más. Yo creo, ¿no? Pero pues, bueno, no estamos incitando a la violencia y no estamos incitando a que lo hagan. No. Ya es bajo la responsabilidad de cada uno de ustedes y bajo el formato de educación que quieran darle a sus hijos, o educación más que nada. Claro. Pero yo siento que un correctivo, por decirlo así, a tiempo va a hacer que esa personita, pues sea, está como nuestro querido amigo señor José Luis Carpintero, cuando leía el poema de La mamá más mala del mundo. ¿Te acuerdas? Que decía que tú has sido la mamá más mala del mundo porque no me dejaste salir con mis amigos. Y bueno, se va así, ¿no? Y al final dice que pues gracias la a mamá, que la mamá, era la mamá. La mamá da de comer. No, la mamá. No, la mamá. La mamá da de comer. Así se llama también otro poema, me está diciendo Tomás. Oye, no estamos incitando. Es que me está haciendo referencia, hincapié, Tomás, que por favor
retiren. No, no estamos incitando. No, no, nunca no. Dijimos que golpeen le peguen, a su hijo. No, 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 para nada. No, entonces, no, no, Tomás, no. En nuestro punto de vista, consideramos que una nalgadita a tiempo, cuando está pasando eso que comentábamos, ¿no? Que ya se tiró el chamaco y que ya gritó y que todo eso. Sí, 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 por supuesto que no está de más, ¿no? Pero eso no quiere decir que ya usted vaya y ahorita madre sea el chamaco, ¿no? No, 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 manténgase. Sí, recuerde que dentro de los pasos que nuestra querida Bedmar, que nos comentó en algún momento, fue tratar de tener comunicación con el niño y explicarle por qué está mal, ¿no? Ya si el niño no entiende, sigue el segundo paso de mi querida Lita. Un correctivo a tiempo crea buenas personas. No, Lito, que no, Lito, bajo ninguna circunstancia, los golpes, no. Pero luego no hacen caso. Abrazos, bueno. Abrazo, no balazos. Abrazo, no balazos. Bueno. Ahora sí, como Donald Trump, amazing, wonderful. Oh, amazing, amigo. Oh. Amazing. Amazing. My best amigo. Oh. My best amigo, wonderful. Marvel. Brothers. A wonderful amigo. Wonderful amigo. Chinese people. ¡Ah, que no! Yo me decía, bad hombre, bad hombre. No, no, no. Bad hombre. Amigos bad también, hombre. Pero... pero no, pero Mexicans menos. Are my favorites. Wonderful people. Sí, sí. Oye, saludos a mi tío Roger, Roger Rodríguez. Ahorita que estábamos hablando con... ¿Qué dice el Roger? ¿Cómo está Roger? Fíjate que estaba preocupado. Me escribió, y esto es en serio, me escribió en la mañana diciéndome, oye... Ayer ustedes en su programa mencionaron el nombre de la taquera, o de la señora que vende tacos en la Central de Abasto, y cuando entró Nayeli se les olvidó preguntar. Entonces le dije, Roger, yo me quedé pensando en lo mismo, y en la noche, en serio, que dije, ya me acordé, se llama Lucy, le mandamos saludos a Lucy. Lucy, la señora Lucy, claro. Señora Lucy, y Lito decía que era Rosy. Entonces, el caso es que Roger dijo que no podía dormir y que qué bueno que ya le aclaramos, que se llama Lucy porque ya va a poder dormir. Entonces, Roger, muchas gracias, hermano, por vernos, por seguirnos, por estar siguiendo estas transmisiones. Oye, pero también le mandamos un saludo a toda la gente que nos sigue, ¿no? A la todos. Gente que nos llega a escribir. Sí, todos. Por ahí también Charito, que ayer puso ahí el comentario de, ay, tantas culpas tiene Lito que no puede dormir. Pobre Lito. No, oye, pues perdón, mi cachito, no sé ni cuáles son, pero no puedo dormir, ¿no? Vaya. Y por ahí también los que han comentado, al buen Alfred Rodríguez, a todos, de verdad, muchas, muchas gracias a todos, de verdad. Todos los bueno, que ellos siguen. Tres, todos los que ellos tres no, que comentaron y todos los demás tres, que han... Que no, no, ven. Pero todo, hay de muchos grupos que de repente nosotros ya no vemos los comentarios, pero sabemos que hay muchos grupos de Central de Abasto que nos ven de repente, muchas gracias, les mandamos un abrazo. Muchos grupos de varias partes del mundo, ¿no? Por supuesto, y entonces... Sí nos ven y sí nos ponen ahí, a lo mejor no comentarios, pero nos ponen, ya sabes, la manita o risa o algo. Y por supuesto que les mandamos un abrazo y bendiciones a todos, ¿no? Que ya pase esto claro. Pronto, que ya salgamos. Por favor, tiempo. Oye, por favor. Otra vez volvió a decir Gatell que ya, ahora sí se está aplanando la curva, que ya vamos para abajo. Pero históricamente ayer, martes 8 de julio, rompimos récord en casos y rompimos récord en muertes. No, bueno. Así son las cosas, Lito. Pero no, Gatell bueno. Dice que no, que vamos para abajo. Yo no, creo que bueno. Está refiriendo que vamos para abajo, pero para... Para el hoyo. Para el hoyo, ¿no? Vamos para el hoyo. No, yo espero que no toco madera. Tengo madera que yo no. Yo creo no, que a eso se refería no. El señor López Gatell, ¿no? Pero fíjate, nada más rápidamente, no voy a hablar de COVID. Señora, no, no. Vaya, no voy a hablar de COVID. Pero rápidamente nada más hacer mención a Tom Hanks. Tú conoces a este actor, Lito, que es un punto de vista es muy buen actor. De mis favoritos, ¿eh? De mis favoritos. Bueno. Sí, de hecho creo que la película que más me gusta a mí de él, de este gran actor, de Tom Hanks, es la de Forrest Gump. Forrest ¿no? Gump. Forrest Gump. Es una de sus mejores películas. La he visto y me vuelvo a reír y la veo y la disfruto. Muy y buena. Lloro cuando se muere su mamá y maldigo a la maldita Jenny que le hizo la vida imposible. Oh, todos Jenny. Tenemos una Jenny. ¿No? Oh, Jenny. Jenny. ¿Por qué no me quieres, Jenny? Jenny. No estoy tan inteligente, Jenny. Quiero un hijo tuyo. Oye, Náufrago, muy bien. Náufrago, muy buena, sí. Pero, ¿cómo que el señor? ¿Viste la del Hudson? ¿Viste Aterrizaje en el Hudson? ¿Cómo? El señor Wilson.
¿La pelota? Ah, sí, la pelota, Wilson. Sí, claro, por supuesto. Esa también fue muy buena película. ¿Ya viste la de Aterrizaje en el Hudson? Muy buena. ¿Cómo se llama? Muy buena. O también la de, ¿cómo se llama? Esta película de Milagro en la Celda 7. Esa también es buenísima. Muy buena, muy buena. Muy buena. Sí, esa también me gusta. Muy buena. Oye, y aparte de todo lo que él ha hecho, ¿no? Lin-May, muy buena. Ah, no va, eso no va. Oye. Bueno, no, pero... En sus tiempos. Sigue estando bien, ¿eh? Déjame te digo, sigue teniendo un cuerpazo Lin-May, ¿no? Como que de esa generación, Lin-May tiene un cuerpazo, tiene también esta Maribel Guardia, tiene un cuerpazo. Le mandamos saludos a Lin-May, a ver si nos acepta una entrevista, ¿no? Por favor, Lin-May, que pues bueno, también tiene una trayectoria enorme en todo lo que es este cine de ficheras que fue por ahí de los años 80s. No, y antes, pues era una de 70, 80, ¿no? ¿Fue en ese periodo o fue 60, 70? Yo creo que va a 60, 60, 70, ¿no? No sé. Bueno, sí. Bueno, por esos años. Es igual de extraordinaria esa época maravillosa buenísimo. Del ficherismo en México. El ficherismo en ¿Cómo México. ¿Cómo olvidarlo, no? Exacto. Sí. Exacto. La verdad es que sí tiene muy buena trayectoria. Rosa ¿no? Gloria Chagoyán también, muy bien. Me gusta que se sentó Tomasito. Rosa Gloria Chagoyán. Oye, Rosa Gloria Chagoyán, ¿qué se ha hecho ella? Creo que es de las actrices que ya no ha tenido tanto, o sea, no sé, no ha estado tan activa en los medios de comunicación, ¿o sí? No. No sé, como que ya no. Que acaba Angélica Chaín, cuando... Angélica Chaín, esa ya no te acuerdas tú, Lito, pero era también básica en esa película de ficherismo, ¿no? Mira, no estaba tan mal, ¿eh? Fíjate que las 10 películas de ficheras cuyos títulos son una obra maestra del albur y que también dentro del cine de ficheros fue de 1980 en adelante. O sea, por ejemplo, Perico, el de los palotes, fue en 1984, ¿no? No, es que hasta los títulos eran extraordinarios, ¿no? Hay otro título que dice Chile Picante en 1983, El Sexo Me Da Risa en el 79, Tres Mexicanos Ardientes en el 86, Los Gatos de las Azoteas en el 88, La Corneta de Mi General, donde salía Cepillín, esa también es chispas. Fantástica, me hace reír. Esa sí, ¿no? Cepillín en una de ficheras. Oye, Sasha Montenegro, Montenegro también, que en esa época era un cuerdo mujer, hasta que el expresidente López Portillo le dijo, vente para acá, ya no hagas películas, me gusta si te casas conmigo, y se casó con López Portillo. Y López Portillo pues la disfrutó de una manera como mujer, en otra faceta, ya no tanto como actriz, sino ya más como... Antes sabemos que estaba muy en boga todo el tema del machismo, ¿no? Entonces, como que dijo, véngase para acá y usted se va a dedicar a casa y a esto. Usted ya no va a actuar. Sí. Entonces, usted atender a su marido. Usted aquí a su marido, ¿no? Entonces, que lamentablemente, pues yo creo que si hubiese seguido Sasha, yo creo que estaría como... Sasha Montenegro. Sasha. Si hubiera seguido como en esto, seguiría ahorita como Lin-May, seguiría como esta Maribel Guardia y demás, ¿no? Seguiría como en este tema. Pero, oye, ¿pero por qué me estás diciendo, a me está diciendo esto? Rápidamente, Tomás, que también en aquella época que tú haces referencia, Lito, de las mujeres y el machismo, todo eso, que seguimos habiendo muchos machos, ¿eh? Pero bueno, más. Ah, claro, ahorita sí sigue más permitido. Sí. Más permitido. Bad hombre. No, pero sigue habiendo, lamentablemente. Bad hombre. ¿Es permitido? Es que no me sale la mano. No, tengo idea. Sí, pero así ya aparece otra cosa. ¿Quién sabe cómo la tiene? Oye, no, pero me está diciendo el Tomasín que en aquella época, cuando era más acentuado el machismo, las mujeres eran, ¿cómo es que era? Y como su abuelita, que su abuelito le decía a ellos que la mujer tenía que estar como escopeta en la esquina y cargada. Ah, ok. Qué mal chiste, más, Tomás. Tomás, eso no se dice. Qué mal chiste. Bueno, pero ¿qué es lo que decía el abuelo? Es lo que dice el abuelo. Exactamente, lo que dice el abuelo. Y en esa época, sí lo creo, ¿eh? Sí, claro. Sí, yo también lo creo. Hay por eso mucho el tema de que antes las familias eran enormes, no eran grandes, eran grandísimas. Había familias hasta de 30 hijos. Pero también, ¿sabes qué? Eso era cultural, ¿no? Por aquello de que no, lo que nos mande Dios. Y esto es cierto, igual la mujer no se podía cuidar porque... Era para irse al infierno, ¿eh? O sea, las mujeres no podían tomar anticonceptivos y no. Si te embarazas es porque... Una tontería. Te mandando, tú aguántate, ¿no?
Y sí, había familias que tenían de 18, 20. Yo todavía tengo un amigo allá de Central de Abasto, que no voy a decir su nombre, pero fueron 23 hermanos. 23 No, fueron, hermanos. si estás hablando del mismo amigo que tenemos en común, son 32. No, yo estoy hablando de uno que está en Abarrotes. Ah, yo estoy hablando de uno que está en Verduras. Pues ahí está, ya ves. Pero así, Sí, no es el eso es mismo. en serio, ¿eh? La gente que está Sí. viendo no crean que estamos exagerando, porque sí, yo conozco mucha gente muy trabajadora, por supuesto, pero también mucha gente que son de allá de, como se dice vulgarmente, no vulgarmente, bueno, gente de rancho, gente que trabaja el campo, todo esto, y esa era la idiosincrasia. Estoy hablando, por supuesto, de hace 50, 80, 100 años, ¿no? En el que sí, ¿no? La mujer, la cocina y los hijos que tuviera, ¿no? Entonces sí está cañón. Bueno, que cabe resaltar que en la actualidad, aunque nosotros ya estamos como en otros tiempos, finalmente hay algunas zonas muy alejadas y muchos me dirán, porque ya lo estuvimos hablando en algunos temas con amigas y demás, que todavía en la actualidad, aunque sea ciudad, hay muchas cosas machistas todavía. Claro. Entonces, bueno, es entrar en un tema de nunca acabar. No, pudimos platicar, hacemos luego un programa si quieres de ello, invitamos a alguien que sepa del tema, Lito, pero sí, por supuesto que hay mucho machismo todavía y se ve en las, en lo laboral, por ejemplo, ¿no? La mujer puede estar mucho más capacitada que el hombre, pero si llega a tener un buen puesto, un puesto clave, un puesto de esos de altura, pues no se le paga como a un hombre, ¿eh? Y eso sucede en México y en Estados Unidos y en Europa. Entonces, no estoy generalizando, pero hay todavía muchos lugares donde se da que, pues es mujer, en vez de que le pague 50 mil pesos al mes, dale 30, va a estar tranquila. Y eso es cierto, ¿eh? Pero oye, Lito, Oye, ¿pero qué onda con Tom Hanks? es lo que te voy a decir, mi hermano. Ya estamos hablando de Tuntún, del Borolas, de Alfonso Sayas. Oye, Tom Hanks, que dijo que no tiene mucho respeto, que digamos, por las personas que se niegan a tomar precauciones ante el COVID-19. Por ejemplo, bato hombre. Por ejemplo, como no usar cubrebocas. Ah, Dijo, claro. yo no respeto a la gente que no usa cubrebocas. Este actor, quien se recuperó, ¿supiste que le dio COVID? Sí, a él y a su esposa y que se recuperaron, ¿no? Finalmente, pero Exactamente. no les dio, o sí, o sea, ¿Sí? sí ¿Sí? les dio. Ah, ok. Sí, Sí, me enteré de eso. Bad Hombre. Sí, le Bad dio. hombre, bad Ajá. hombre. Ok, bueno, ¿y Les dio a qué principios onda? O de sea, año, ¿eh? Les dio a principios de año. Por eso te digo sí, que mucha gente fueron de los primeros. fueron de los primeritos y dijo que, bueno, pues obviamente él vivió todo esto del COVID. Gracias a Dios no le pasó nada al señor Tom Hanks, que no es tan chiquillo, ya es un poco grandecillo. Y dijo no tener mucho respeto por las personas que se niegan a tomar estas precauciones que yo te platicaba. Y dijo que si conduce un automóvil debe de usar direccionales, no conducir demasiado rápido y evitar a los peatones. No entiendo por qué comenta esto, pero Hizo dice, como un nos guste o no, estamos todos juntos en eso, ¿no? Se está haciendo como referencia, ¿no? Bueno, si tú vas exacto, una manejando referencia. y vas a dar vuelta, pues pon las direccionales, ¿no? No, no conduces rápido, respetas a los peatones, y yo creo que se refería precisamente a ese respeto de que, bueno, igual tú estás muy sano, tú te hiciste la prueba y no tienes nada, pero de todos modos, por respeto a los demás, usas el cubrebocas, porque de entrada sí lo está pidiendo la autoridad. Y hay que Claro. hacer caso a la autoridad, hay que hacer caso al gobierno, y punto, Alito. Y por amor Exacto. a tus prójimos, ¿no? Entonces, Exacto. eso es lo que dice el señor Tom Hanks. ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que tiene mucha razón en eso. La referencia que hace es muy buena en el aspecto de que cuando tú vas manejando tienes que respetar ciertos señalamientos, pero básicos, pues si vas a dar vuelta, usas la direccional, prendes tus luces a tales horas, frenas, no rebasas los límites de velocidad, etcétera, ¿no? Y ahorita pues pasa lo mismo, si la gente no quiere utilizar cubrebocas, pues no salga, ya lo hemos dicho, si no quieres que te midan la temperatura, no vayas, o sea, ahorita no se puede, aunque tú quieras imponer tu ley, porque muchas veces, a mí nunca se me va a olvidar cuando una persona me dijo, pues es que yo tengo temas con la autoridad, yo no le hago caso a la autoridad porque yo soy libre y hago lo que yo Órale. quiera. Y yo me quedé así, le dije, bueno, pues entonces... Órale. Aquí, pues la verdad es que pues no se puede, no se permite ese tipo de cosas, ¿no? Así es que pues te tienes que adaptar a lo que te están diciendo en una empresa, ¿no? No puede ser Claro. lo que tú quieras. Bueno,
me pasa lo mismo y siento que mucha gente piensa como esta persona, ¿no? Que, no, pues yo soy libre y por autonomía y porque yo, ok, perfecto, y respetamos su punto de vista y respetamos su forma de pensar. Pero así como nosotros estamos respetando la manera en que ellos piensan, también respeten a las personas que te están pidiendo que uses un cubrebocas, a las empresas que te están pidiendo que, por favor, te midan la temperatura. O sea, yo creo que por ahí va, ¿no? La empatía ahorita sería como la clave para que todos estemos en una sincronía y en una sintonía sin tantos pleitos, porque, híjole, cada video que veo que luego me da coraje o me da risa de que... Te voy a pasar uno de la adaptación de no sé si has visto la película de Soy Leyenda de Will Smith. Claro. Y al final, no sé si te acuerdes que él se cierra en su laboratorio, sí, y están los zombies ahí y se azotan contra la pared, o bueno, contra la puerta de cristal, los ven así como todos así. ¿Cómo? ¿Pero cómo se azotan? Así se azotan. Oh. Así, ¿no? O sea, y van así, ¡pah! Y ¡pah! ¿No? Pues hicieron una analogía, bueno, hicieron ahí un montaje entre una chava que quería entrar a una sucursal y está Will Smith así, ya ves que pone así, no, espera, y le ponen un cubrebocas aquí, ¿no? Que tiene que usar. Te juro que la chava aventándose en la puerta de esta, no sé qué, yo creo que una cafetería, algo. Pero así. Pero esto fue cierto, ¿dónde fue? Esto fue cierto, la verdad es que mira, nada más está el meme. No me puse a indagar más, pero te voy a pasar el... Ayer dije, lo voy a descargar, lo voy a ver, pero de verdad me reí tanto y al mismo tiempo dices, neta, o sea, la gente está llegando a este punto. Nunca pensé que personas de ciudades que uno dice, ya deja de las ciudades, personas en estos tiempos, pues mínimo de educación, mínimo de decir, oye, pues estoy leyendo esto, pues hago caso, no pasa nada. Claro. Pero que hagan este tipo de cosas y luego lame la puerta así. No, una asquerosidad. Y era una chava, entre 25 o 30 años, más o menos. Mándame, Lolito, para verlo. Déjalo, busco otra vez. Porque no, fue una cosa. Yo me reí en la adaptación y dije, neta, está muy buena la adaptación, pero qué mala onda que la gente sigue sin hacer caso. Y estoy de acuerdo con mi actor favorito, o uno de mis actores favoritos, porque no es el único, sería Tom Hanks. Bien, Tom Hanks. Estamos de acuerdo. ¿Y ahora qué? ¿Por qué pasamos de Tom Hanks a esto? De Tom Hanks. Ya, ok. Tomás, métela, por favor. Sí, Tomás, déjala venir. Tomás. Venga, Tomásín. Ahora, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Ya está ahí. Ya me espantaron. ¿Qué era lo que se veía, nadie? No manches, nadie. ¿Qué se veía ahí? Ok. Unas cosas de... Mire, y estoy ahí viéndolo, apuntando. Te lo recalqué ahí. Yo había visto como algo raro ahí, dije... ¿qué era? No, señor. ¿Esto o esto? No, se veía ahí como raro. Sí, se veía como raro, sí. Un poco raro. ¿Pero como qué? No sé si es la cuarentena que nos hace ver cosas, ¿no? O sea, sí. La cuarentena juega con nuestra mente, Nay. Usted disculpe, por favor. Mi querida Nay, ¿cómo estás? Bien, aquí. Mira, me está diciendo el Tomás que si te gusta más esta canción. Está bien. ¿Eh? La que le ponga es buena. Es buena. La que él quiera. La que tú la quieras. La que él quiera. Tiene muy buena elección. La que tú quieras, Tomasín. Que ahora que cabe el COVID te va a invitar a un cafecito. Bueno. Está mira, perfecto. Ese Tomás es tremendo. Es que, ¿sabes qué? Desde que la Naye dijo que ya nada con el güero, el Tomás anda pero sobres, ¿eh? No, sí. Se parece al Chiquilín cuando Nay lo despreció muchas veces. ¿Te acuerdas el Chiquilín? No, el Chiquilín ahí bien entrado. Como casi, perro. Casi dándole. ¿Te acuerdas? Sí, dándole el anillo y todo. ¿Qué pasó? Y,
ahí. Bueno, casi casi el anillo de compromiso, ¿no? Ajá. Y este, y Nay no, Nay no, a mí no me gusta. No, ella. Pobre chiquilín. Mira, se le hizo así su corazoncito, así del chiquitriquis, así. Se le fue. Perfectamente bien, señoras, señores, la sección de la receta soltando el hervor con Nayita Solís, que este, gusta mucho esta sección y todo. Bueno, a ver, el día de hoy va a ser carne de puerco en salsa verde con habas. Okay. Vamos a comprar un kilo de carne de puerco. Bueno, a mí me gusta en especial la costillita porque trae huesito, ¿no? Ya ven que a mí me gusta huesear. Te gusta huesear, exactamente. Ajá. Un Alito kilo. También, Alito también ya últimamente, como que, Alito últimamente como que le gusta huesear también. Ah, ¿sí? ¿No? Ah, bueno. No, la última vez que hueseé fue hace como... Híjole, a principios de año. No, del año pasado. Yo creo que fue la última vez que hueseé. Y voy a huesear este fin de semana. Voy a huesear. Porque se va a hacer unas migas con hueso. Muy rico. ¿Migas con hueso? Sí, pues lleva huesito, el hueso, el tuétano. No sé cómo se le llama este hueso. No, se llama codillo, pero sin carne. O sea, el codillo trae más carne y el otro es hueso, pero es del codillo. Ajá. Ah, bueno, eso. Y pues son las migas y Papantla, tus hijos vuelan. Hay que comerse unos dos platos por mí. Va. Sí, claro. Muy bueno. Vamos a ocupar un kilo de tomate. Ajá. Obviamente el tomate es el verde. Tres chiles verdes para que no salga tan picoso. Un kilo de habas. Esas las vamos a comprar en la central. Son las que ya vienen así como que en su... Haba seca, capa. ¿No? Haba seca pero pelada. No. ¿Perdón? Haba seca pero pelada. Así es. ¿O fresca? Sí. No, es fresca, señor, porque viene en su como caparazoncito y ya uno la limpia. Ah, ok. Trae su cascarón. Trae su cascarón. Es la verde, la haba verde. Ok. Es que Alito sí me había dicho una vez que en la central también venden de dura. Sí, sí, la tostada, una cosa así. No, ajá, tostada, pero es la dura. Es dura. Y pelada. Es un poco para la sopa. O sopa de haba, así se les llama. Ah, pero ok. Exacto, haba, sopa de haba. Haba verde. Vamos a lavar bien nuestra carne de puerco. La vamos a poner en un sartén con poquita agua y tantita sal. La vamos a dejar ahí a que empiece a hervir. Hasta que se consuma el agua, se va a dorar la carne. Okay. Se va a consumir. Retiramos la carne y vamos, ya en otro recipiente pusimos el tomate y los chiles a cocer aparte. Los vamos a moler y se lo vamos a añadir a donde estaba la carne, con esa poquita grasa que saca la carne. Ahí lo vamos a dejar a que empiece a hervir. Le añadimos la carne para que empiece a agarrar como que el saborcito, el hervor. Y la haba la tenemos cocida aparte. Se cose aparte. Le quitamos el agua y se la añadimos. Y ahí lo dejamos. ¿Por qué se cuece aparte? ¿No se puede junto? No, porque la haba saca como que un colorcito negro y un saborcito raro. Entonces, si se lo ponemos ahí a la carne en crudo, le va a saber como a tierra. Ah, te echa a perder el sabor. Así es, el sabor, porque la haba, aparte el agua se pone negra y sabe como a tierra. Okay. Entonces, por eso se cuece aparte. Okay. Ya la añadimos y la dejamos unos 25 minutos, le ponemos sal al gusto y lo podemos acompañar con unos frijoles negros. ¡Órale! Suena muy rico, bien. Sí, se me... A mí me gusta, fíjate que todo eso, las habas, los frijoles, las lentejas también son deliciosas, las lentejas. Todo eso es muy sabroso. Así es. Oye, me está diciendo el Tomás que si no, al mezclar de haba con frijol se pone uno muy pedante. Yo digo que no, yo lo he hecho y no. Ok. Muy bien. ¿Tú, Lito? No, yo creo que no. A mí no me ha pasado. Pero hay trucos, Hay trucos, por ejemplo, en el tema de la cocina. Por poner un ejemplo que tú mencionaste, los frijolitos negros, hay algunos trucos para que no te causen tantos gases. Algunos le echan bicarbonato en la cocción
y eso según te ayuda, que no tengas tantos gases. Y de hecho, nuestro amigo Alejandro Tomás, sí, ahora sí ya, mi cuatacho, sí, mi brother. Mi brother. Ay, sí. Como el Bebeto, no. Saludos hace mi Bebeto. Ese mi Tomás, sí, ¿no? No, no es cierto. Con todo respeto, que dijo que nos iba, bueno, iba a subir una receta de cómo se preparan los frijoles de olla, pero sin que nos causen tanto efecto de gases en nuestro organismo. Okay. Ah, mira, eso no lo sabía. Yo sí hago mis frijoles en la olla y ya se los había comentado. Y dicen, allá ando, pero de un tremendo que no saben. No. Dice, yo no camino, yo levito. Como, no, como Sebastián Rulli, tú no caminas en el calor de lo que me están diciendo. No es que nos acordamos de algo que nos dijeron, Bradito, por eso le dio. Sí, claro. Alguien nos dijo que Sebastián Rulli es tan guapo que no camina, sino levita. Pero en este caso, pues igual, cuando uno come frijoles, pues se pone uno como Sebastián, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ok, me quedan ahí, pues no sé. All right. ¿Algo más? ¿Toda la receta de hoy? Sí, claro que sí. Está, me gustó más, sí nos saliste como la otra vez, con que vamos a hacer jochos, amiga que me está viendo. El día de hoy vamos a hacer jochos. No, sí. No. Oye, pero eso es vamos a hacer como para el viernes. O sea, los hot dogs son como para el viernes, que es más tranquilito. Sí. Lo tomamos como algo relax. ¿Sabes qué sería bueno, Nay? Que, no sé, para el viernes o tener la propuesta para de mañana. Viernes o hacerla el sábado, para mañana o para... O sea, que mañana des la receta y se pueda hacer el sábado. No sé, se antoja ahorita que no hemos salido de casa, pues algo, una carnita asada, unas alitas ahí, ¿no? Con la familia, con los que están, ¿no? ¿Por qué no? Ok. Voy a buscar la receta de las alitas a la barbecue. Ándale, y adobaditas. La salsita esa que le da como el sabor a la alita rica. Sí. ¿No? Sería padre. Ok. Voy a empezar. Rápido y... Vaya, ya está. No ahí, pues, tan entonces... rápido, porque yo he sabido que sí les cuesta trabajo. Es que el marinaje es el tema. Y limpiarlas. Ah, bueno, ya las compras limpias, ¿no? O sea, vas a la pollería, las pides limpias. Las alitas. ¿Tienes que limpiar tú? Bueno, las limpias, pero no es tan rápido. Me acuerdo que se les quemaba en lumbre, ¿no? Una cosa así para las plumas. Sí, se queman. Se quema en el lumbre porque quemarlas en hielo está muy cañón, dice Tomás, que no manches. Ay, perdón, Tomás, discúlpame por hablar tan mal, discúlpame. Oye, mañana tenemos dos programas, mañana viernes, Lito, recordarle a la gente nuestro programa normal, habitual, en el que estamos los tres, y luego en la noche tenemos nuestro en vivo, otro en vivo, por favor, para que nos acompañen, les garantizamos que se van a divertir. Va a estar Gustavo Munguía y va a estar también Meredith, para que la gente que le quiera preguntar a Meredith va a estar leyendo el tarot. Entonces, oye, Meredith, yo quiero saber, me llamo fulana, me llamo sutano, tengo tantos años y nací tal día y quiero saber cómo me va a ir ahora que venga el semáforo verde, ¿no? Y va a estar ahí leyendo el tarot, va a estar bastante bueno. Ella es muy atinada, ella es muy famosa allá en Sudamérica y entonces pues la vamos a tener aquí en México. Y a Gustavo Munguía, que todo el mundo conoce, ¿no? Lo conoce por su famoso papel del mesero de perdón, ¿Gol? Todos los meseros del mundo, ¿no? Poliéster se llama, ¿no? Paul y Esther. Entonces, para que no se lo pierdan, mañana viernes, nuestro programa normal, la Naye va a tener ahí la receta esta que le pidió Leo de la parrilla, y luego en la noche nos volvemos a ver completamente en vivo para hacer este live, mi querido Lito, que va a estar bueno. Así es, señores, pero por el momento llegamos al final de este su programa, Los Sobrevivientes. Gracias, mi querido Marito, por toda esta información. Que se escapen bien y todos los que salen, porque va a estar lloviendo a partir de, sí, va a llover. De ya. Sí, ya va a empezar a llover. Sí, ya está nubladón. Y gracias, Nay, por la receta del día de hoy. Pero sobre todo, gracias a usted que estuvo acompañándonos en esta horita. No, muchas gracias, de verdad. Mañana nos vemos y nos escuchamos aquí en su programa Los Sobrevivientes a través de una radio. Mi nombre es Leonardo del Arte. Adiós.